amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Verdadera Pasión por la Pesca. Nos encontramos aquí antes de llegar a Siwapa. Este lugar, amigos, se está poniendo bueno para los flounders. Y vamos a tratar el día de hoy, amigos, vamos a probar con carnada artificial, a ver qué tal nos va. Así es que no deje de ahí, amigos, de apoyar el canal Verdadera Pasión por la Pesca. Y si me regala un like, vamos a comenzar la pesca el día de hoy, a ver si tapamos unos flounders. Si no, pues vamos a ir la próxima semana, vamos a ir a Siwapa, a ver qué tal está cayendo allá o no. Pero más que la próxima semana, amigos, no vamos a poder traer los flounders porque es ilegal. Pero sí puede pescar por pura diversión. Les voy a mostrar un poquito aquí de este lugar, amigos, para que pueda ver. Estoy hablando, se fijan, ahí, lo que es esa área, es donde vamos a pescar nosotros, los flounders, se fijan. Ya hay gente pescando acá. Ahí están toda la gente que está allá y nosotros vamos a probar ahí. Ojalá, amigos, que logramos tener bonitas capturas, ¿verdad? Vamos a comenzar la pesca el día de ahora. Fija, esta la vamos a estar usando. Vamos a usar aquí un anzuelo de 3 octavos. Y aquí vamos a usar de un octavo. Luego aquí vamos a estar usando lo que es un camarón artificial. Y aquí vamos a estar usando una mallet artificial. Y vamos a probar. Ojalá que nos vaya bien el día de ahora. Podemos atrapar unos bonitos. Así empieza la pesca el día de ahora, amigos. Y vámonos a probar. Hacer también ese, vamos a ir haciendo la caña así por toda la orillita, así probando todo lo que es la orilla primero, antes de comenzar a tirar para allá. Vamos a ir probando toda la orillita así, de repente, porque de repente, amigos, en la orillita lo podemos encontrar en lo que es esta área aquí. Después podemos comenzar a tirar así cada 4 pies, así, luego así otros 4 pies y otros 4, y así definitivamente hasta terminar acá, y luego volver a comenzar otra vez, y así y así. Y si no está cayendo, amigos, los movemos de lugar a otro lugar y volvemos a hacer lo mismo. Y esa es una recomendación que les hago para flounders. Esta gente anda pescando aquí, tratando de atrapar flounders. Acá son muchas, y esto que acaba de amanecer y hay bastantes personas aquí pescando, pero ahorita, hasta ahorita, nadie ha atrapado nada. Vamos a ver qué pasa si ellos atrapan o si no está cayendo, pues lo vamos a ir a otro lugar a probar. Pero pronto vamos a probar aquí, vamos a estar una hora aquí. Si en una hora no agarramos nada, lo vamos a mover del lugar. Allá está. Lo mismo ahí, los mismos que están ahí atraparon 2 ya. O sea que se está poniendo buena la cosa, De verdad, es increíble. Ya llevan 2 ellos ahí. Yo no llevo ni uno, pero ellos llevan 2. Y eso, ese está de buen tamaño. Está como en el 17 el que atrapó el muchacho ahí. Ahí vienen, amigo. Ahí vienen los de nosotros, Allá vienen los de nosotros. Ahorita viene. Otra recomendación, amigo, cuando se está pescando, lo que le va a hacer es lo va a ir jalando tantito así. 1, 2, 3. Luego lo va a enrollar así un poquito, a llegar otra vez. Y luego se espera así. 1, 2, 3. Cuenta hasta 3. Y luego otra vez. 1, 2, 3. Y luego le jala otra vez para acá. Y luego se espera ahí. Porque cuando usted espera aquí, amigo, es cuando va a usted sentir el piquete del... Se va a sentir como una mordidita, como que fuera jaiba. Sí, es que hay un flounder. Entonces, cuando vea usted que siente mordidita, nomás lo va a tensar un poquito así. Y cuando lo tenga tensado así, lo que va a hacer, lo siguiente que va a hacer es, va a contar 1, 2, 3 y va a pegar el jalón. Y una vez jalando, amigo, no deje de enrollar hasta que lo saque para afuera, porque flounder es un pescado que bien rápido se suelta. ¿Ok? Es la manera como usted va a pescar, amigo, flounders. Ya lo acaba de zarpar ahorita el señor que está allá. Está chiquillo, pero se está cayendo, pues eso me da aliento de seguir tratando. Si él agarró uno, ¿por qué yo no? Vamos a seguir tratando a ver que logramos sacar algo. Fija, ahora vamos a probar con este pink, un camarón pink y un camaroncito verde abajo. Porque le cambiamos de carnada porque con el otro no está picando. Vamos a probar con esto. Miren, amigos, les recomiendo, no hagan eso. Ellos se quieren brincar para el otro lado, ahí es propiedad privada. Ellos están arriesgando a que les digan algo ahí, no sé, no pueden regañar ahí por estar pescando ahí en esa área, porque esa área es todo lo que es esa área es privado al otro lado. Ellos se quieren, por lo visto, se quieren pasar hacia el otro lado. No se fijan, amigos, ahí ya saben ellos, ahí traen el primer flounder, miren. Wow. Apenas se acaban de meter, creo.
acaban de meter ahí, ya traen el primer flounder ya. Wow, increíble. Está bueno este lugar aquí. Ya es temporada de flounder ya. Les recomiendo que se vengan para acá, amigos, ya, este lugar. Ya llevan tres flounder, los muchachos ya llevan dos y él lleva uno ahí. Apenas se acaban, se fijan, ahí está, pues, tirando el flounder que está ahí. Ahí está. Todos están atrapando, menos yo. Pero pues ojalá que atrape uno. Si no, pues, como quiera me voy a divertir viendo que ellos están atrapando. Fijan allá, volvieron a atrapar otro de ellos allá. Puro flounders allá en aquella esquinita. Y ya tienen su método ahí donde atrapan ellos, se fijan. Se ve que está bueno ahí en esa esquina, Se ve que está mejor que acá de este lado, porque acá no estamos nosotros, los latiros, los pequeños. No estamos atrapando nada, solamente los que están allá, y tienen atrapado dos. El brother que está allá pescando. Y pues nada, nosotros aquí nada. Vamos a seguir calándole, terqueando aquí un poquito más. Y si no atrapamos, pues vamos a ir a otro lugar que conozco yo, que está a la vueltecita de acá, amigos. Este lugar está bueno también, la verdad, increíble. A mí me gusta ir ahí también porque está más tranquilo, no hay mucha gente. Además que ahí hay que pedirle permiso a un señor para entrar ahí porque se mete por unas casas, pero pues él ya me conoce a mí, ya porque una vez vine a hacer un trabajito ahí con esa casa, la casa de él, y me dijo cuando quisiera venir a pescar que podemos venir. Así es que si no agarramos nada aquí, una hora y media más o menos, vamos a ir a probar allá. Bien, amigos, no vamos a terquear más, ya han dejado, paró de picar, ellos tampoco dejaron de agarrar. Vamos a ir a probar a otro lugar. Este lugar es bueno, amigo, pero yo no atrapé nada hoy, así es que voy a ir a probar a otro lado. Tal vez en el otro lado tenemos mejor suerte que aquí. Bien, amigos, creo que vamos a tirar unos 5 tiritos más y vamos a ir a probar al otro lugar, porque aquí en verdad sí son más ellos que están pescando allá, y el muchacho que agarró uno allá, y los demás no están atrapando nada. Y pues no podemos quedar nosotros nomás con los brazos cruzados, ¿verdad? Y no ver la manera donde podemos ir a buscar, a ver si atrapamos alguno. Logré enganchar uno, pero no se agarró bien cuando lo traía, se destrabó. Pero sí está cayendo, amigos, la verdad sí está cayendo flounder. Pero la verdad, quizás yo pienso en todo el día. Si usted tiene planeado, amigo, pescar todo el día, perfecto. Pero yo nomás tengo planeado pescar 3 horas el día de ahora, porque tengo que trabajar, hoy es lunes. Y solo voy a probar por 3 horas. Una hora y media aquí. Y si no pesco aquí, no pierdo más mi tiempo, voy a otro lugar a probar, porque si se va la mañana también ya no voy a pescar. Y de mañana las 3 horas y tengo que ir para el trabajo. Unos 5 más y me voy. Pico algo, amigos, se fijan, ahí está picando. Le vamos a dar un poco tenso, como les dije, que lo vamos a mantener tenso. Y luego le vamos a jalar así, ahí está, aquí lo traigo. Espero que sea un flounder, o si no, ni modo, se fue. Yo pensé que lo había ganado. Oh, Jesus. Ahí estaba el flounder, pero ahí tiene que estar. Sigue tirándolo, ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar ese flounder. Se fue, se destrabó. Vamos aquí también, amigo, de este lado, del otro lado de acá, de la está la máquina esa, pero tampoco no hay nada. Vamos a probar otra parte. Vamos al tercer spot. Amigos, este es el segundo lugar donde vamos a probar. A ver qué tal nos va ahora aquí. Ya fuimos al otro lado, pero allá no atrapamos nada. Esperemos que aquí logre atrapar algo. Si no, pues nos vamos para la casa. Pero vamos a probar aquí, a ver qué tal nos va. Deseenme suerte en este lugar. Dos diferentes lugares. A ver cuál de los dos mejores. Ojalá que logremos atrapar algo aquí. Vamos a comenzar a pescar lo que es toda esta orillita aquí. Ojalá que sí atrape alguno. Vamos a ver qué tenemos acá. A ver qué está picando. Oh, se me fue. Pues nada. Era nomás un simple piquete, pero algún pescadito chiquito. Amigos, así hemos terminado la pesca del día ahora. La verdad, no estuvo buena la pesca ahora, amigos. El agua todavía está un poco calentita. Y venimos a probar a dos diferentes lugares. En el primer lugar, sí estaba cayendo, pero muy poco. La verdad, yo estuve una hora y media ahí. Y nada más uno que logré atrapar, pero no lo pude sacar, se me soltó. Pero ese no cuenta. Lo importante es que los venimos a divertir. Y luego los venimos para el segundo spot aquí en este lado. Se fija, la segunda vez.
Está muy bonito aquí, amigo. Yo siempre atrapo flounder acá, pero tampoco. Prácticamente, amigo, les puedo decir, sí, 100% la temporada de flounder no está. Y muchos podrán decir, amigo, que está cayendo flounder. Pero la verdad, déjeme decirle algo. Yo nomás vengo por 3 horas de pescar y hay personas que están todo el día, amigo, desde que amanece hasta que anochece. Tal vez ellos sí podrán atrapar, ¿verdad? Pero yo no, amigo. Yo la verdad, yo me fastidio. Yo nomás me gusta pescar 3 horas. Y si en 3 horas no atrapo nada, amigo, yo me voy para mi casa y vuelvo a regresar otra vez. Es que no, espero, amigo, que les haya gustado este video. Nada más les hago saber que todavía no está cayendo 100% flounder, para que no se vengan nomás solo por dejar llegar por personas que están subiendo videos y que está, pero esas personas, amigos, realmente todo el día se quedan pescando, no vienen por un ratito. Y pues sí, tal vez la otra semana tal vez vaya a Seaworld para probar, a ver qué tal allá, a aquel lado de repente ya esté cayendo, porque aquí estas dos partes yo vine, amigo, no está cayendo la gran cantidad que se diga, pero lo importante es que nos divertimos. Es que no olviden suscribirse a mi canal, Verdadera Pasión por la Pesca, y los vimos hasta el próximo video. Hasta pronto, amigos. Si se fija, el agua estaba súper clarita, o sea, aquí no podemos decir es que el agua no estuvo bien, la marea está alta, y que podemos decir, oh no, la marea no estaba, todo estaba a nuestro favor, había 100% que hubiera posibilidades de pesca, pero lamentablemente el flounder todavía le falta un poquito más, amigo, porque el agua está todavía un poco calientita. Y pero lo importante, como les digo, vean, nos venimos a divertir. Y si se fija acá, este lugar, además que este lugar es privado, amigo, este lugar no les puedo decir, ay, disculpe, pero no les puedo decir porque es privado, pero de todos los lugares no se preocupe, que yo siempre trato la manera de darles la ubicación, pero aquí no, amigos, porque es privado. Y pues no quiero que se metan en problemas ustedes cuando vengan a pescar aquí. ¿Se fija? Está bonito este laguito aquí, pero es privado, amigo. Como podrán ver, aquí está el lugar que les digo, dice no traspasen. ¿Se fijan? No, ahí está. ¿Está ahí? Que dice no traspasen. Está ahí, este es el lugar, ¿se fija? Acá donde venimos a pescar. Por eso no les puedo dar la ubicación de este lugar. Ay, disculpe, amigos. Okay. Pero cualquier cosa, otro lugar que vaya y visite, yo se le hago llegar la ubicación. Pero en este lugar no, amigo, porque es privado.